Pues ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Toda esta gente bonita, gente preciosa. Bueno, no sé si sean preciosos, ¿verdad? Pero ¿cómo estamos, mi querida gente que nos está escuchando en esta emisión más, en este podcast? Está con nosotros también, nos acompaña mi queridísimo Poder Latino. ¿Cómo está, don Poder Latino? Gran Sabanda, ¿cómo estamos? Bienvenidos todos a su podcast favorito, Toma Libre. Pues nada, aquí andamos como andamos. Y pues nada, ¿no? Ya se acabó el año prácticamente ya. Pues sí, ya estamos en los últimos episodios ya de este podcast. Últimos, ¿cuántos contaremos ya? Estamos haciendo cuentas. Últimos episodios del año y de la temporada. De la temporada, sí, se nos acaba, pero déjame decirte, porque se me va, por andar platicando se me va la fecha. 31, ¿pero de qué? De octubre. Pues nos quedan, todavía tenemos, ¿no? Todavía tenemos todo el mes de noviembre y diciembre, ¿no? Sí. Bueno, estamos, lo que resta de noviembre y diciembre, pero como en diciembre nos vamos a ir de vacaciones, pues así que no esperen algo bueno, la verdad. ¿Cómo? Sí, regularmente, para la gente que no se ha enterado, ¿y aunque lo esté? Regularidad no siempre se cumple la regla, ¿no? Porque luego, que por cierto, ya es momento de empezarle a meter caña a todo esto. Qué bueno que tocaste el tema y lo recordaste. Así es. Tendemos a parar grabaciones precisamente en diciembre, precisamente para nosotros cargar energía, relajarnos, olvidarnos ahí de todo este desmadre. Que al final del día se termina extrañando, ¿no? En algún momento, así como que puta, ya hace falta ahí una grabadita. Pero bueno, nos damos ese break. Y digo que no, casi siempre se cumple la regla porque pasan cosas que que nos impiden generar estas grabaciones anticipadamente. Entonces, pues, nos terminamos en algunas ocasiones, como el año pasado, me parece, nos pasó, ¿no? Que tuvimos que hacer unas grabaciones forzadas porque... Y barriéndonos porque ya no teníamos, ¿no? O sea, se nos acabó el calendario y teníamos todavía ahí huecos. Y bueno, pero esperamos que este año, pues sí, podamos calendarizar ahí todo lo de diciembre para poder también nosotros darnos un breakcito. Así es. Bien merecido, ya después de dos temporadas, todo el año chambeándole, ¿no? Y pues bueno, yo tengo una pregunta para ti. Bueno, no voy a contar mi historia. Eso los dejamos, yo creo que para dentro de uno o dos podcasts, no sé. Porque todavía no finaliza este proceso. Okay. Pero, a lo mejor, bueno, no a lo mejor, los voy a poner en contexto. Pero antes de, yo quisiera preguntarte a ti y a todos los que nos escuchan. ¿Han comprado? Bueno, pues yo creo que Amazon para mí ha sido una gran experiencia, ¿no? Pero en Mercado Libre, ¿quiénes han comprado en Mercado Libre? ¿Cómo ha sido su experiencia? Dracon, ¿tú tienes ahí alguna, Ana, anécdota con, o sea, cómo ha sido tu experiencia básicamente ahí con Mercado Libre específicamente? Mira, pues Mercado Libre tiene sus sinsabores, ¿no? Cosas buenas, cosas malas, porque Mercado Libre, como fue antes de Amazon, no estaba regulado como tal, eran vendedores terceros. Y de hecho es una empresa argentina, versión argentina. No estaba regulada porque podía llegar cualquier Juan del hijo del vecino, vender a lo loco y nadie te daba la cara, o sea, no había un responsable directo, ¿no? Nomás era como que el intermediario. Y de hecho pasaron varias cositas, sí, ¿no? Sobre ese tema, pero bueno. Así es, sí, definitivamente pasaron varias cosas, pero el punto está en que empezó a cambiar las políticas de Mercado Libre, llegó a la competencia que es Amazon, pero bueno, eso ya es punto y aparte. Yo te voy a contar mis experiencias. En cuanto a compras, afortunadamente, según yo, en todas las compras que he tenido, no he tenido fallas en ese sentido con Mercado Libre. Ok. Sin embargo, sí he conocido gente como el Alex, que sí les han dado... ¿El Terry Bogart? Ajá, que les han... comprado o han comprado productos defectuosos, por un lado, o han o no les han hecho válida la garantía, ¿no? Entonces, ajá, también, y además de que es cara, o sea, yo no concibo un Mercado Libre económico, sí, definitivamente. O sea, sí, todos sus productos son medianamente caros. Y aparte el gasto de envío, ¿no?
Entonces tienes que ser muy perspicaz o muy abusado a la hora de buscar tus productos para ver el ¿cómo se puede decir? La reputación del vendedor y decir, si me conviene comprarle, no me conviene comprarle. Entonces, al menos yo de mis productos, de los que he comprado, pues al menos se puede decir que sí, sí, algunos sí me han salido buenos. A mí, a otros, pero ya cosas pequeñas, ¿no? No sé, un tornillo, un adaptador, algo así, ahí sí me han quedado mal. No sé en qué otra cuestión te podría decir que no me ha funcionado. Porque todo lo que he comprado, pues sí, lo primero que yo hago es verificar la calificación, valga la redundancia, del vendedor, ¿no? Si el vendedor veo que sí es bueno, pues sí, tiene buenas calificaciones, pues sí le compro. Pero si veo que tiene menos de 4, definitivamente no corro el riesgo. Claro, pues bueno, resulta que los voy a poner ahora sí en contexto. ¿Por qué me pregunta? Porque pues sí, yo relativamente soy nuevo comprando en Mercado Libre. En Mercado Libre. De hecho, siempre le tuve desconfianza y con esta es como, creo que mi tercera compra. Creo que sí, no estoy tan seguro. Es que compré algo. Creo que fueron unos parches, unas baquetas, algo de música, ¿no? Algo de mis instrumentos, ya me acordé. Pero no creo que fue exactamente. Y de ahí no tuve ningún inconveniente, pero siempre tuve así como que el temor, ¿no? Porque si llegan, no llegan, ¿cómo aparte llegan? Aparte de eso, en esa época, cuando entró Mercado Libre a México, en esa época, nada más para que se den una cuenta ahorita la chaviza, ahorita pues tú estás ahí con el tema de la entrega y todo eso, pero en esa época tú podías contactar, burlar el algoritmo de Mercado Libre para que el vendedor te pudiera pasar su número o tú como posible comprador intercambiar número. Que hacer ahí un movimiento medio raro. No raro, ¿no? O sea, como que medio ocultar el número telefónico. Tú le preguntabas, vamos a decirlo como va. Tú le preguntabas algo sobre, dizque una duda de tu producto, pero en tu descripción o en tu pregunta ponías los números de tu teléfono celular para que te contactaras con aquella persona. Así de simple. Ajá. Pero, o sea, no era así como que poner el número como tal. No. Era así como que una letra, dos letras, le pones el número, o con letra le pones 5, te lo dejo en 5,000 pesos, pero te descuento el 20%, no sé, algo así, ¿no? Pero, o sea, eso es lo que trataba yo de medio explicar. ¿Por qué no era de meter el número de lleno? Porque te borraban el comentario. El chat, sí. Sí, nada más que no identificaran que no fuera que no fuera, ¿cómo se puede decir? Trato directo, ¿no? Ahí la intención es de que Mercado Libre ganara su comisión como intermediario, exactamente. Entonces, pues todavía en esa época se podía hacer, se podía burlar. Y bueno, pues como que yo leí ahí muchos comentarios buenos, malos, y luego la calificación del vendedor también, así como que no sé, siempre me daba mucha desconfianza de esa onda, ¿no? Y más sabiendo que tú podías pagar en Mercado Libre, pero pues no sabía si te iban a entregar el producto o no. O sea, si había, todavía en esa época había mucha duda, ¿no? Ahorita pues ya puedes estar más tranquilo. Pero bueno, esa fue mi primera compra, que con mucha duda lo realicé. Y de hecho, no había envíos. Yo hice la compra y tuve que recoger el producto en la sucursal de esa tienda, ya me acordé. Y era casi como que, no, es que pendejada, ¿no? De haber sabido que la sucursal estaba acá, pues de pendejo hago la compra en Mercado Libre. Pero bueno, de hecho fue como que una compra como que a prueba. Y creo que ya me acordé, fueron unos parches Corelo hidráulicos, ya me acordé. Que no estaban tan caros. Y dije, pues chinga su madre, ¿no? Pero bueno, la segunda compra ya fue cuando, hace, ¿qué te gusta? Como 3 años, yo por ahí del 2020, poquito más, poquito menos. Creo que fue después, por ahí del 2020-2021. Me compré un smartwatch de esta marca Huawei, creo que es la Band 4, la Band 6, un pedo así, no recuerdo qué modelo es, pero es una de las Band, ¿no?
Ese, pues, porque estaba en muy buen precio. O sea, lo estaba cotizando y estaba arriba de $1,000 por donde le buscara. Y en Amazon lo vi, creo que en 800 varos, y dije, es nuevo, ya lo revisé y todo. Dice, chingue su madre, no lo compré y pum, me llegó y sin pedos. Y ahorita mi tercera compra, ¿qué fue lo que compré? Un horno de microondas. Uy, man. Me llegó sin problemas, en tiempo. De hecho, hasta me llegó un día antes de lo previsto. El detalle es de que cuando, pues ya, voy a instalarlo, saco y lo veo, lo vi raro. ¿Por qué lo vi raro? Porque yo tengo en mi horno anterior, porque se me descompuso, es relativamente grande. Nosotros elegimos ese horno grande. Entonces yo me fui precisamente con esa idea de buscar un horno de las mismas dimensiones, que es de 1.4 pies, me parece, el que teníamos. Este se supone que es el que yo elegí, el modelo que yo elegí, es de las mismas dimensiones, 1.4 pies. Pero pues obviamente, como la tecnología avanza, este tiene algo que se llama green, que es nada más una puta resistencia en la parte superior del horno para que puedas tú gratinar, y viene con una base para que pongas el plato sobre esa basecita y quede lo más cercano a esa resistencia que te va a hacer, por ejemplo, gratinar, ¿no? Si quieres, o algo así. Y tiene funciones también, que esa resistencia te ayuda como a mantener caliente algo. O sea, por ejemplo, pues ya me habló mi pareja, que ya viene aquí a cenar, a comer o a desayunar, pero no sé cuánto tiempo va a tardar. Entonces, lo que no quiero yo ahorita estar calentando, pues lo meto en este pinche horno y le digo que lo mantenga a cierta temperatura o caliente, ¿no? O sea, va a mantener esa temperatura. Bueno, no les voy a contar tanto de eso porque pues ya la tecnología ha avanzado. Para mí es nuevo, ¿no? Por eso se los comento, porque para mí esa madre es nueva. Yo no sabía esa mamá del green. Hay otra mamá que se llama Rebel, una mamá así, ya ni me acuerdo cómo chingados. O sea, son tecnologías que hay hoy en día, ¿no? O sea, con aplicaciones ya puedes poner el hijo de la chingada, ¿no? Entonces, pues elegí el tamaño. Cuando lo puse, sí lo vi medio raro. Dije, chinga, como que lo veo chiquito, lo abro. No, sí se ve pequeño. No, pues quién sabe. Pero afortunadamente yo fui inteligente y no le boté ninguna mica etiqueta. Ajá. De las micas, es correcto, ¿no? Entonces, como que puta, ¿no? Se lo veo raro. Sí, lo calé y todo. Que está raro, porque no tiene teclado numérico. Ya es que, le voy a poner 1.5 minutos, le pones 1.30 y órale, está. No, aquí no tiene esa mamada, tiene ahí su truquito, ¿no? Para ponerle el tiempo que tú desees. Ajá. Entonces, pues ya así como que, bueno, ¿no? Como ese día yo tenía que irme a laborar, pues nada más ahora sí que lo monté, lo vi raro y pues me fui ya regresando a la noche, que lo empiezo a ver minuciosamente. Dije, no, si algo aquí está mal. Que no sé, porque no me convenció, ¿no? O sea, la neta, no. Y también me di cuenta que no tenía la resistencia en la parte superior. Desde ahí ya dije, no, aquí hay un pedo, no es. Entonces ya me fui al trabajo y ahí estuve indagando. Y dije, no, es que sí, el modelo que yo compré no y es. Lo vi todavía en la aplicación. No, es que se dice que viene con green y es la puta resistencia y se ve, aquí no. Yo lo monté y revisé que no tenía la puta, ni, es más, ni el soporte. La aplicación dice que viene con el soporte para el green y la chingada y ¿qué pedo? Entonces ya en la noche ya lo empiezo a revisar, revisé la caja, no viene el soporte, no tiene la resistencia. A ver, modelo, ándate, cabrón. Era otro. Es un modelo más austero, más pequeño, y obviamente ya lo cotice más económico, alrededor de entre 800 a 1000 pesos más barato, ¿no? Para acabarla de chingar. Ay, perdón, tenía que refrescar la garganta. Dice sí. Entonces, pues ya me quedé así como que, pues, voy a tener que reclamar, ¿no? Entonces ya me meto ahí a las opciones de la compra, empiezo a ver, pues me llegó un producto diferente al que yo había elegido. Entonces me quedé, pues no fue mi error, yo lo voy a seguir ocupando porque pues yo lo necesito por X o por Y. O sea, créanme que si nada más fue para calentar palomitas, pues luego lo guardaría, pero lo necesito por temas, para esterilizar ahorita, por ejemplo, los biberones de mi chamaca, si necesito precisamente poner al tiempo su leche, pues hay que ocuparlo, ¿no? O sea, es más factible usar el horno de microondas que estar prendiendo la puta estufa, ¿no? Hay que esperar ahí 5 o 10 minutos hasta que se decida el hijo de la chingada a calentar, ¿no? Ahí en la estufa, pero bueno. Y luego que ya me pasé de caliente, y bueno, ¿dónde es más? Entonces es más factible en el horno. Y bueno. Entonces, pues ya me responden como a los 2 días, más o menos. ¿Sabes qué? Tienes dos opciones.
Ah, me dice, bueno, más bien me contestó Mercado Libre al día siguiente. Dice, bueno, el pendejo este... El vendedor te tiene que contactar. Ah, te tiene que contactar y ofrecerte una solución en un tiempo límite de tanto. Si rebasas esta fecha, nosotros que contactamos, sí, vamos a ver qué pedo, ¿no? Pero tu lana está segura. Yo, va, cámara. Y sí, me contactó el pendejo, ¿no? Me dice, ah, sí, ya nos dimos cuenta que estamos bien pendejos, ¿no? Te dimos otro que nada y pues te vamos a dar un 10% de descuento. O sea, te vamos a descontar tanto en pesos. Yo sé como que... ¿Qué? Entonces, pero si bien pendejo, ¿no? El horno me costó 4,000 pesos. Me quieren descontar el 10%, pues estamos hablando que 400 pesos. ¿Cuánto me debe de salir el horno este que me llegó? 3,000. 3,600, ¿no? Ese es el monto. 3,600 menos 4. Ajá, sí, 3,600. Entonces yo coticé el modelo. Dije, no mames, lo estoy topando alrededor de 3,000, 3,300 por muy caro. Dije, no me conviene. O sea, mejor lo regreso y compro este que me llegó y lo compro más barato. Pero yo no quiero ese chiquito, quiero uno más grande. O sea, quiero el modelo que elegí. Pues por algo lo elegiste. Exactamente. O sea, dejé que pasara un día porque lo estaba meditando. O sea, ¿qué hago? Me quedo con este. Realmente sí ocuparé el green porque como es algo una tecnología nueva, como les comentaba, para mí, no sé si le vaya a dar uso, pero aquí viene la pregunta, ¿cómo le voy a dar uso a algo que yo no sé que existe, lo que no tengo? Y ahorita que ya lo voy a tener, se supone, para voy a buscar la manera de usarlo. Exactamente. Entonces, esa es la... Como dicen, puta, ¿para qué quiero un aire acondicionado si nunca he tenido? Pues bueno, ya cuando lo tengas, vas a ver que sí lo vas a ocupar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ocupo el ventilador, pues sí, güey, pero pues una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, pues ya estuve ahí valorando toda la situación y bueno. Sonó frase de una película, pero bueno. Ay, exactamente. Sí. Ya sabes que este líquido, acuoso. Acuoso, mojadito, es muy, te seca más la garganta, pero bueno. Entonces, pues ya dije, pues chingues, me voy a pedir la devolución. No, ajá. O sea, no voy a aceptar su 10% miserable, porque ajá, al final el día no me conviene. O sea, aunque yo quisiera quedarme con el horno o el modelo este que tengo, no me conviene quedarme con ese descuento. O sea, es una mentada de madre, ¿no? O sea, no mames. Ajá. Al final ya que sigue ganando, pues es este pendejo, ¿no? Pues a la chingada. Entonces, ¿sabes qué? Pues ya, precisamente hoy, en este momento que estamos grabando este episodio, ya me metí ya a la aplicación y ¿sabes qué? Pues todavía me mandó un mensaje el día de ayer, antier, algo así. El vendedor me dice, oye, cabrón, ya te hicimos el ajuste del 10% y la chingada, que no sé. Yo soy como que, ah, chinga. O sea, yo no he tomado la decisión todavía, estoy en tiempo y forma. Mi Mercado Libre me dijo que tengo hasta tal fecha para poderte responder. Y tú ya así de buenas a primeras dijiste, ya te hice el ajuste, así como que ya bien, o sea, ya me vale verga, no contestaste, pues yo hago lo que, mis huevos, que le respondo. No, ¿sabes qué? Yo quiero el modelo que elegí inicialmente, no el que tú me mandaste. Y aunque así fuera, con el descuento que me haces, lo puedo conseguir todavía más barato por otro canal. Y es más, si aquí mismo, en esa misma plataforma lo busco y lo puedo encontrar más barato. O sea, que no me conviene, así que voy a optar por la devolución. Gracias por tu atención. Y sea así con gusto y sigan las instrucciones. Yo sí, chinga tu madre. Entonces, pues ya, hoy, de buenas a primeras, dije, pues ya la chingada, ¿no? Entonces, pues ya hice el proceso ahí de la devolución. Y tengo que entregarlo prácticamente como me llegó, que no tengo ningún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, no le he hecho gran uso, le reitero, no le he desprendido ninguna de las etiquetas y ese pedo. Y tómale fotos, güey, de cómo lo sí, vas a mandar. De hecho, sí. Ok. Sí, tienes razón. De hecho, yo no sabía que había acá, ¿cómo se llaman esas mamás? Centros de no sé qué mamada de Mercado Libre. Y haz de cuenta que cuando tú vas a hacer este tipo de devoluciones, pues tú lo pasas y lo dejas ahí. Pero no creas que es un pinche local. Yo me imaginaba que era una especie como FedEx o algo. Es papelería. Papelería, una farmacia. Pendejo que dice, yo aquí soy verga de Mercado Libre, ¿no? Eso es lo que apenas hoy también aprendí. Me dije, no mames, eso yo no lo sabía. Pero bueno, entonces mañana tengo que llevar esa chingadera. Ya me encargo yo de guardarlo perfectamente. Lo llevo y... Órale, y todavía me condicionaron, ¿no? Que digo, también se me hace muy buena idea, eso también es bueno, porque no me van a devolver mi lana hasta que, en este caso, el vendedor reciba el producto y diga, ah, no mames, sí, llegó en buen estado, llegó realmente el producto,
Y listo, pero si ya ven que a lo mejor le falta algo, a lo mejor le metí un putazo o le desprendí las estampitas esas y todo eso, ahí sí me van a hacer una, ¿cómo le llaman? Depreciación. Ajá, un descuento. Un descuento, sí, como que no mames, te pasaste de verga, güey. Te vamos a retener, no sé, unos 500 baros, no sé, lo que sea necesario. Yo espero que no pase nada. También ya me quedé así como que puta madre, no, ya vale, mejor sí, te acepto el 10%, güey, no mames, güey. Pero digo que, bueno, me voy a arriesgar, ¿no? No creo que por un tema ahí de la caja o algo así me vayan a... Aunque no, sí lo hiciste, bueno, pues sí, se lo hice un par de veces, porque tenía que calarlo para ver si me convencía, pendejo, si no, pues cómo... pero no creo que, espero que no me cobren gran cantidad, ¿no? Y de ser así, pues ya mejor digo, no, pues mejor mándamelo otra vez y ya te acepto el 10%, ¿no? No sé cómo voy a cobrar este asunto, Es que no, güey, así vas a salir perdiendo porque vas a pagar, ya no te van a, tú vas a tener que pagar el envío. No, pues ya valió verga, ¿no? Pues claro, entonces ya no conviene en ese caso. Aquí lo que yo les recomiendo a todos, y si te viste, tú que te dedicas a eso, pues debes de saber más o menos los términos y las condiciones. ¿A vender? Bueno, ventas y compras, ¿no? Que tú estás en ese rubro de ventas y compras. Entonces, ajá, sí tienes que ver todo ese apartado, ¿no? De evolución más que nada. Y más por la página que estás comprando. O sea, yo la verdad, ese tipo de productos y ese tipo de... ahorita Mercado Libre, ese tipo de costos. Híjole, sí la pienso mucho, y va para todos. Mercado Libre no es Amazon, aunque Amazon tiene sus tiendas aparte que no son de él, sus productos son de otros terceros. Él da la cara, ¿no? Él prefiere perder el dinero que perder el cliente, y eso de alguna manera te respalda. Y Mercado Libre no, o sea, ¿por qué? Pero porque el mismo Mercado Libre se creó fama en ese sentido de que pasaba de que cuando los dos lados de la moneda, él les va la historia. Tú comprabas, y yo me enteré de una historia de que alguien compraba un Xbox o un PlayStation 5 o PlayStation, el que tú quieras, ¿no? Lo comprabas en Mercado Libre, te lo mandaban, pagabas, obviamente tenías que pagar por adelantado, recibías tu paquete, lo abrías y toma, eran puros tabiques. Y reclamabas y Amazon Mercado Libre se hacía pendejo, ¿no? Pues yo no sé, ya contacté con aquel güey y no había alguien que te respaldara. Por eso se hizo mala fama. Y luego de regreso, ¿no? Había los güeyes que decían, véndeme tu Xbox, va, yo te lo vendo, pum, lo mandabas, y que sea Mercado el güey del otro lado, te agarraba el producto, lo compraba, lo revisaba, le sacaba de la caja, le metía libros y te lo regresaba, y te decía, no, pues no es lo que no quiero, quiero mi devolución. Y en ese era el momento cuando Mercado Libre te retenía el dinero. Entonces ahora como que apoyaba más al comprador, ¿no? Y decía, no, pues entonces a la chingada, güey, tú vendedor, pues te hiciste fraude, güey, pues ya, te quedaste sin tu producto, porque el comprador sí regresó el producto y le vamos a dar su dinero. Entonces las estafas estaban al 100, y eso mismo lo provocó Mercado Libre, porque no tenía esa... Regulación entre... intermediación. Ajá, o sea, según él era intermediario, pero un pendejo, al final de cuentas él nomás quería su varo, le valía verga esa seguridad de compra-venta, en la cual pues te estabas fiando, ¿no? O sea, ya se metía cuando los putazos estaban densos. Y eso pues ya no podía arreglar nada porque ya el pedo estaba bien choncho. Pero no le respondía. Pero yo no le respondía ni a uno ni a otro. Entonces, él como se quemó tan cabrón, pues ahorita ya se supone que te da el respaldo. Ahorita la bronca es esa, ¿no? De que yo vendí unas bocinas. Y me pagaron, o sea, sin bronca, porque tienes que tener una cuenta de, ¿cómo se llama? Para vender, Mercado Pago. ¿Cómo? Mercado Pago. Mercado Pago. Ajá. Y ahí lo ves, pero te dice está retenido este dinero hasta que el comprador diga que no hay pedo. En 5 días, si no hay ninguna queja, ahora sí te lo depositamos, ¿no? Porque una vez que ya entra el dinero en tu cuenta, ya no, el Mercado Libre no tiene injerencia en los bancos como para... Ninguno, exactamente. Entonces, por eso te retiene el dinero, por eso hace su mamada del Mercado Pago. Pero de alguna forma para defender al comprador. Y ahorita, pues también, como ya fue en ambas direcciones, güey, pues ahorita pues ni tú ni él, ¿no? O sea, el dinero se va a quedar ahí en medio.
y hasta que haya una solución. Ahorita la pregunta va a ser, o sea, no sé si aquel güey no se puso pendejo en el o tuviste alguna discusión en el chat con el güey del comprador. No, nada. O sea, lo único que no me agradó fue cuando me dijo eso, ¿no? Ya te hicimos el ajuste y pues ya, o sea, prácticamente me dio a entender de que, bueno, como ya no has respondido a la propuesta de la descuento o de devolverlo, pues entonces él dijo, yo ya te hice el descuento, o sea, me lo afirmó, ya te hicimos el ajuste de precio por el producto que tienes actualmente. Pues es que sí, por cualquier duda que haya otorga. Yo sí como que... El que cayó, pero es que al final del día tengo... O sea, el Mercado Libre me dio cierto tiempo de límite, y de hecho creo que el tiempo límite era... Me sobraron como 2-3 días todavía, ¿no? Ajá. Eso fue lo que me llamó la atención, dije, no, o sea, pues le voy a contestar, ¿no? Tampoco fui grosero, simplemente le dije, ¿sabes qué? Prefiero el producto que elegí inicialmente, porque el que me llegó, pues, es algo que no me agrada. Ajá, ahora. Y el modelo lo consigo más barato en el mismo canal o por otro lado. Entonces, mejor voy a optar por hacer la devolución, punto. O sea, ya no hicimos nada, bueno, ya no discutimos, ¿no? Simplemente fue eso. Y él me dijo, ah, sí, claro, nada más pícale ahí de que vas a hacer la devolución y sigue los pasos. Y yo, sí, sin pedos. Entonces, ya lo hice y pues bueno, vamos a proceder. Desafortunadamente, me llevo ese mal sabor de boca de las pocas veces que he comprado en Mercado Libre. Ese mal sabor de boca de que, pues, bueno, entiendo que no somos máquinas que cometemos errores, pero, híjole, ¿cómo vas a cometer un error de esa magnitud, cabrón? O sea, ni siquiera, pues, pues yo digo que se vio mal. Es, ¿no? Por el precio, si te das cuenta de que no mames, este producto que le voy a mandar no cuadra, ¿no? Por el precio, el modelo, entiendo que el modelo sí se nota similar, pero no es igual. Y de hecho son los primeros dígitos. O sea, si los primeros dígitos del modelo fueran iguales, dije, ah, bueno, pues sí, cualquiera se puede equivocar, pero no, güey, los primeros dígitos son completamente diferentes. Así yo dije, no mames. la terminación sí es igual. Sí es igual, eso sí. Pero lo como inicia el modelo, dices, no, güey, o sea, no mames, ahí sí no hay manera, ¿no? No te puedo disculpar porque no mames, ¿no? Y bueno, o sea, ya me habían comentado, me habían contado precisamente historias sobre el tema de Mercado Libre. Y como yo siempre he sido súper y mega feliz con Amazon, lo tengo que reconocer. Desgraciadamente, en este rubro en específico de línea blanca, sí está muy austero y entiendo que es un tema precisamente por tema de los productos que hay que cuidarlos, que son muy delicados, las dimensiones, los envíos y todo ese pedo, lo entiendo perfectamente. Pues no tiene gran variedad, ¿no? Así, y los que maneja son muy austeros. Ok, eso no lo sabía. Entonces, sí, son muy básicos los hornos que tiene ahí en Amazon. Y me he dado cuenta de eso, que sin cosas chonchas como que no se arriesga tanto, ¿no? Y pues sí, no es lo mismo que te digan, no mames, no te voy a comprar 1,000 pesos en... que te gusta, qué pendejada. Ah, por ejemplo, un smartwatch, no, como yo lo compré en Mercado Libre, pero en Amazon, chingue su madre, lo que pase con ese reloj, si se pierde, pues no pasa nada. Ah, no voy tan lejos, la experiencia de que me pasó con que compré ropa interior y un calzado, unos tenis, que compré en el 2020 en Amazon, que jamás me llegaron, y pues yo levanté el reporte, así como que, oye, cabrón, pues me dijo que me llega tal día, y pues, no, güey, ya pasamos esa fecha, ya pasó hasta una semana y no me ha llegado ni madres. Entonces, pues bueno, Amazon me dijo, pues tienes dos opciones, cabrón. ¿Te rezamos tu dinero o te resurtimos el producto? No, pues resúrtemelo porque pues yo quiero mis tenis y quiero mis calzoncitos, cabrón, ¿no? Y yo, pues va, cámara, ahí te van otra vez. Y oh, sorpresa, pues la paquetería me contactó y me dijo, cabrón, ¿cómo es tu paquete? ¿Qué fue lo que pediste? Y pues ya, me mandé imágenes de qué era lo que pedí y pues me llegó doble, ¿no? La paquetería que había extraviado el primer envío y Amazon que me reenvió lo que se había extraviado a la paquetería, ¿no? Pues lo que te digo, o sea, Amazon siempre prefiere perder dinero que perder ventas, ¿no? Y es una... Y era una gran competencia a Mercado Libre con Amazon. Y ahorita, a pesar de que vinieron nuevas páginas como Temu, Shane, AliExpress, obviamente, pues, el rey de la corona ahorita no lo vas a desbancar, va a ser Amazon. A lo mejor, como dices tú, estaría en tela de juicio decir si le faltan productos, variedad de productos en ciertos rubros, ¿no? Eso sí, no me había fijado lo que comentaste y sí es un buen punto. Pero bueno, una mala experiencia. Esperemos que todo se solucione bien
que todo salga bastante bien y que no tengas conflictos en Mercado Libre, ¿no? Porque sí va a ser. Ya nomás para finalizar mi pequeña historia con esta onda. Digo, pues lo tengo que externar porque pues no estoy enojado tampoco. Estoy ligeramente decepcionado, ¿no? Bajoneado, porque así como que puta, no, había elegido un producto y me llegó otro y ahora tengo que hacer este movimiento. Y así como que, ah, qué tedioso, ¿no? Ah, y bueno, porque no finalizar. A mí nomás mi pregunta es, ¿no negociaste con el vendedor? Decirle, pues sabes que es que no quiero este, quiero el otro, ¿no hay forma de que me lo mandes o...? No. No, yo no le dije nada. Es que al momento que me pusieron esas dos opciones, yo así como que pues, tengo que elegir una, ¿no? Y también soy nuevo en este pedo, entonces tampoco me quedé así como que es que habrá posibilidad, ¿no? O sea, porque también me quedé así como que, pues lo puedo mandar mensaje porque sí vi esa opción de mandar mensaje al vendedor, ¿no? Ajá. Y decirle, oye, güey, pues no mames, ¿no? O sea, como que tu 10% pues, no cuadra, güey, ¿no? O sea, déjamelo en tantos pesos, 3,000 pesos, bueno, 3,300, que es lo que, lo más carito que lo puedo ver. Déjamelo en eso y a lo mejor me animo a quedarme este, ¿no? Pero como te digo, yo no sé, yo soy nuevo en ese tema. Digo, 3 compras en toda mi vida en Mercado Libre, así como que, pues, no sabía cómo actuar. Entonces, nada más vi que Mercado Libre me puso 2 opciones. ¿Acepta el descuento o devuélvelo? Digo, pues, voy a ver qué hago. Me puse a meditar, este güey me dijo, no, pues ya te hicimos el ajuste. Y dije, no, espérate, güey, lo voy a devolver. Entonces, okay. Pues ya, así que soy nuevo. De haberlo sabido antes, o a lo mejor de habértelo externado antes, pues sí me hubiera movido, ¿no? Así, díganme, pendejo, pues ahora sí que no sabía, ¿no? Te juro que sí me cruzó por la mente, pero dije, no, o sea, pues ya me mandaron estas 2 opciones, pues creo que tengo que elegir una, ¿no? Yo entiendo, no sé. Pero pero bueno, ya veremos cómo finaliza esto. Sigo todavía con la incertidumbre si volver a hacer el pedido, pero ahora con otro vendedor. Ya estuve también ahí calando, checando más bien, los modelos y pues ya le eché el ojo otra vez ahí a un par, el mismo modelo y a otro, porque me metieron en jaque hace 2 días, precisamente porque también estoy a nada de hacer mi pedido del horno de microondas en Liverpool, ¿no? En esa tienda departamental. Pues creo que va a tener una, bueno, no creo, va a tener una promoción ahorita próximamente en unos días, entonces pues creo que también me puede convenir por ahí el mismo modelo que pedí. Entonces bueno, no me voy a precipitar, entonces si me queda, a lo mejor no me queda igual, pero me queda similar, pues chingue su madre, ¿no? Ya, pero ya sé que Liverpool sí me va a responder, me va a entregar el producto, etcétera, etcétera, etcétera. También he comprado 1,000 cosas en Liverpool, ¿no? Pero pues ando todavía como que no sé, ¿no? Ando viendo. De todas maneras, tienes que aguantar vara porque el dinero no te lo van a soltar ahorita. O sea, yo creo que se van a tardar 1 hora y te van a pedir eso, que tengas tu cuenta de Mercado Pago, supongo yo, para que ahí te lo embolsen y de ahí lo puedas jalar a tu cuenta bancaria. No sé si te dijo eso Mercado Libre. No me lo dijo porque si los va a mandar la... No, pues... No sé. Según yo es así, porque entonces ¿cómo te regresa tu dinero? No sé si te voy a hacer el depósito a tu cuenta. Eso sí tendrías que preguntarlo. No, es que no lo en efectivo, lo compré con tarjeta de crédito. Entonces se puede, en teoría, por sistema lo puedes generar a la reversa. Ah, bueno. No sé, bueno, ya eso ya se verá al final. Ah, bueno. Lo que sí es de que, bueno, en esa tarjeta de crédito con la cual yo hice esta compra, si me hace la devolución, va a ser un cagadero. ¿Por qué va a ser el cagadero? Ah, sí, porque tengo compras arriba. Nada más tengo una, me queda una compra, ya recordé. Haz de cuenta que se alinean las compras que tú realizas, entonces la compra que ya que me quedo, o sea, ya liquidé por ahí un par de compras. Ajá. Ahorita me queda solamente una pendiente y esta del horno, 2 compras. Entonces, como la última compra fue la del horno, cuando me hagan la devolución, va a caer en ese orden. ¿Cuál fue la compra de antes del horno? Ah, esta que realicé, que fue, ¿qué chicas fue de ver? Ah, un celular. Pues me va a caer esa lana, esa devolución hacia el segmento de ese celular, pero va a quedar viva la cuenta. Del horno. Ajá.
Pero ya se le pagó, o sea, se paga una, pero que yo tengo que hacer movimiento acá en el banco y decir, güey, cabrón, porque luego sí me hago pelotas, pues prefiero saber qué exactamente estoy pagando, porque luego así, no mames, estoy pagando un horno que no tengo, cabrón, o que no lo compré aquí, así con qué pedo, en este caso, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer, pues, es también es otra parte tediosa, si me hacen esa reversa en la tarjeta de crédito, tengo que comunicarme a mi banco y decir, güey, acabo de hacer una puta reversa, o sea, me acaban de hacer una devolución, que es específicamente este segmento, así que no te pases de pendejos, cárgame esa devolución a este segmento, porque luego me hacen un cagadero. Mi estado de cuenta, ¿no? Para yo tener cuentas claras y saber exactamente qué estoy pagando, no hacerme pelotas. Esa es la parte también que me tiene así como que, ¡ah! Pero reitero, no soy enojado, no estoy molesto ni nada, simple y sencillamente soy así como que, ¡ay, puta madre! ¿No? Ahora tengo que hacer esto, ¿no? Tengo que, por ejemplo, tengo que llevar el puto horno al centro de acopio, no sé cómo se llama. Si me hacen la devolución, tengo que hablar al puto banco para... De hecho, ni siquiera tengo que hablar, güey. Tengo que ir, eso es lo peor, güey. Al puto banco para que, ¿sabes qué, cabrón? Necesito que me ajustes esta devolución a ese segmento en la madre media. Entonces, es lo único que estoy así como que... ¿no? Y de hecho, estuve a nada de comprarlo precisamente en Liverpool. En esa tienda departamental estuve a nada. Nada más que por falta de tiempo... dije, no, pues ya chingue su madre, ya con calma lo compro en la casa. Lo vi por ahí en el Mercado Libre, creo que está ahí, por ahí el mismo precio, pues chingue su madre, ya lo pido ahí. Pero por falta de tiempo, porque lo iba a comprar precisamente en la promoción de la venta nocturna. Entonces, ahorita la siguiente, no venta nocturna, es una, creo que se llama venta de plaza. Va a tener la misma promoción, entonces ya me aventaron el pitazo, va a tener la misma promoción, entonces dije, pues chinga su madre, ahorita ya para esa venta de plaza faltan unos días, dije, pues ya, ¿no? O sea, voy a la segura, mejor. Pues sí, mejor, más vale, ni hablar, una experiencia, pero vamos a ver qué se soluciona con todo eso. Sí, ya cuando se cierre este proceso, pues ya les andaré ahí terminando informando. El chiste, no saben qué. Segunda parte, las compras vamos a llamar. Así lo vamos a llamar, las compras de Mercado Libre primera parte y las compras de Mercado Libre segunda parte. Pues ya la segunda parte ya te avientas una historia, si es que la tienes. Porque pues yo nada más voy a decir, es que quieren, pues ya hice la devolución, pasó esto, pasó lo otro y pues ya, ¿no? Pues nada, yo ahora sí que no tengo mucha experiencia. A menos, ¿no? A menos que haga otra vez el pedido de cada día. Oh, ya. Ya les pondré ahí en... cómo me fue en mi... En la siguiente experiencia, ¿no? Así con que no entendiste, cabrón, ahí vas otra vez. Pero bueno, así las cosas. Okay. Vamos bien. A ver cómo finaliza este desmadre. ¿Y tú, Cholo, has tenido alguna experiencia así mala en Mercado Libre? ¿O tú nunca has comprado ahí? No, fíjate que bueno, buenas noches ante todo, porque aunque no sabían, ya llegué. Desde hace rato. Estoy desde las sombras. Ajá, estoy desde las sombras. Vamos escuchando. No, fíjate que nunca he comprado en línea como tal. Bueno, excepciones, ¿no? De que me dicen, oye, ayúdame esto y eso, pero cosas como mías, no. Nada más he comprado una vez y eso fue porque ahora sí me di el gustito de comprarlo y son cosas de que no se venden. Un anillo no sé, de los que han jugado a Uncharted. Nathan Drake tiene un anillo en el, pues vaya la redundancia, en el cuello. Y compré eso. Y la verdad, lo compré en Mercado Libre y me llegó bien, todo bien. Así que como tal no he tenido yo una mala experiencia en comprar así en línea. Ok. Pues sí, Mercado Libre tiene sus altibajos. Y la verdad, pues, si pueden evitarla, mejor. Yo les aconsejo que se vayan a Amazon, es 100% segura. Y como dijo Poder Latino también, ¿no? En ese sentido también es mejor una tienda como Liverpool. Esperar, desgraciadamente sí, esperar hasta sus ¿cómo se puede decir? Sus fechas de promoción, ¿no? Ventas de promoción. Pero bueno, yo la verdad, sí he escuchado mucho. A Lale ya le han pasado, a ese güey, en particular a ese güey ya le pasaron como 3-4 cosas. Y bueno, y qué bueno que me dices eso, Poder, porque la última vez me hizo comprarle una sierra, ¿o cómo se llama esa madre? No sé. ¿Cómo es? Descríbemelo. Es una sierra cortadora de metal. Así se llama. Es un disco
pero va hacia la mesa. Va en la mesa. Corta, es una sierra giratoria. Ajá. Como sí, sí, el Lalo. Ajá. ¡Ah! ¡Oh! Ok. Así, tal cual. Entonces me hizo comprarle una, que creo que le costó 3,500. Y pero bueno, al menos el vendedor sí dice que tiene Mercado Líder Platinum, tiene buenas referencias, entonces pues ahí sí. No tuve problemas en la compra de esta madre, ¿no? Y hasta la fecha tampoco me ha dicho si le ha fallado o no le ha fallado, y no me ha dicho nada, nomás me dijo, ah, no, sí, está chido, gracias. Pero bueno, al menos para no meterme en esos pedos, güey, porque qué bueno que me recordaste yo por hacer buena onda con él. Pero te repito, o sea, lo primero que vean son las estrellas del vendedor, las estrellas del producto, y de ahí partir para ver si lo compran o no. Porque hasta cuando le haces preguntas, si ves que pregunta, si responde medio mamón y así, muy cortante, pues mejor ni vale la pena comprar. Porque al final de cuentas, si estás preguntando es porque te está interesando el producto, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, si no te contestan así, pues sí, sabes que toda la atención, si llega a haber un problema, pues va a ser así igual cortante, y a nadie le va a gustar esa situación, ¿no? Así es. Pero bueno. Pues vámonos, chavos. Vámonos en podcast y ya continuamos la próxima emisión. ¿Les parece? Me parece perfecto. Pues dale, pues, estuvo con nosotros mi querido Poder Latino, que ahora sí se aventó un buen chorote. Gracias, Poder. ¡Ay, al choro! Me dicen, a partir de hoy voy a ser Poder Latino, el chore. El chore. A huevo, cámara, mis podcasteros, yo soy Poder Latino, nos escuchamos en la siguiente emisión de su podcast favorito, Toma Libre. También estuvo con nosotros, aunque fueron solamente 10 segundos, pero estuvo con nosotros escuchando todo el podcast, mi queridísimo Cholo. 10 segundos, pero fueron importantes de qué no hacer en Mercado Libre, así que fue nuestro primer escucharnos. Fue sorprendente. Escuchada. Nuestro primer oyente en este podcast, en este episodio. Lo más valioso fue que fue nuestro primer podcast escuchas, así es. Pues bueno, nos vemos a la próxima, yo me despido, nos vemos, bye bye. Adiós. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin pagar al ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.